cacahuates y Nayarín, hoy traemos un videazo. Ha vuelto a la sección revolviendo cosas en el canal. Y esta vez vamos a revolver todos los cereales del supermercado. Nayarín, ¿en qué consta esto? Vamos a ir al super a comprar todos los cereales. Y Nayarín va a estar chingón porque, pues, imagínate, vamos a elegir. Hay cereales que, pues, obviamente a ti te gustan más que a mí. Hay cereales que, pues, obviamente también no están tan buenos. Pero vamos a revolver todos y vamos a ver al final, pues, qué sabor, qué, no sé, qué consistencia puede agarrar, ¿no? Entonces, eso va a estar interesante, amigos, en el canal. No se despeguen, en un momento más empezamos este gran video, Nayarín Chiquitín. Así que vámonos al supermercado, Wicho. ¡Venga! Amigos, ya hemos comprado todos los cereales del supermercado, son todos, ¿eh? Son así todos. Que, pues Nayarín, hay unos bien raros, ¿eh? ¡Ey, esto qué pedo! Pero bueno, se lo vamos a mostrar llegando al estudio, Nayarín, ¿estás listo para probar todos los cereales del supermercado? Súper listo, cabrón, así que... Así que, vámonos. Nayarín, antes que empiece el video, ¿qué te parece si te reto a sacar un peluche? ¿Quién es más chingón? A ver, vamos a ver, la verdad, yo no tengo experiencia jugando este pedo, pero igual me la voy a... Pero amigos, si quieren ver un video especialmente sacando peluches de esta maquinita, gastar 300 pesos cada uno. 300 y 300, hay quien saca más. Hay quien saca más peluche, ¿quién es más chingón? Vas a tenerlo por la oportunidad ya, un chingo, la chinga, verdad. Wey. Porque son 5 pesos que vale para sacar un peluchito. ¡Qué acomodado, güey! Así, vamos a ver, chavos. Yo también casi saco uno, güey. ¡Lo sacamos, Nayarín! Último tiro, para que vayamos los dos. Ese pinche rojo, güey. Vamos, vamos, Nayarín, vamos. Ya no se va a hacer el video de los cereales, se va a hacer mejor esto, así que vamos a estar aquí. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Las dos cerca, veces, güey. Estuvo cerca. Bien, va a ver este video, va a ver este reto entre todos. Vamos a hacer eso, vamos a hacer un reto, Wicho y yo. A ver quién saca más peluches. Venga, venga. Amigos, miren, aquí nos encontramos en la calle Nayarín. Miren. A la diva de divas. ¡Qué princesa! Chiquita, súbete. Dios. Oye, ¿no quisiera grabar un video con nosotros? Será, ¿cómo va a ser el billete? Mira, vas a comer, eso sí te garantizo que vas a comer mucho cereal muy rico. Ay, acabo de comer. Ah, lo lleva. Para su dieturix time. Dieturix time. Vamos a ver, pues. Súbase, tía, súbase, venga. Súbase, oh, mira, Nayarín, todo lo que te ligas en la calle. Es de como ya eres famoso, nega, de ti. Ya puedes subirte a cualquier hembra. A cualquier hembra tengo a mi disposición, carnal. Eso, vámonos, Nayarín, chiquitín. Bueno, amigos, estamos a punto de empezar el video, Nayarín, mira cuántos cereales son. A mí me vale verga lo que tú hagas, tío. Compramos todos los que habían y pues hay unos que son como que su competencia, hay unos que son bien clonados, ¿eh? Como bien raro, mira, este pinche nunca lo había visto en mi vida. Jamás, Altea, dice ahí, no sé. Altea, dice. Pero para eso, Nayarín, traemos dos personajazos, pues usted ya lo conoce en el crew, la primera, pero nos topamos en la calle, iba ahí super diva. Tenemos a la señorita Nevea Dileri. ¡Hola! Y el otro, Nayarín Chaquetín, ¿quién es? El dos metrín Chaquetín. ¡Venga! Oigan,
más perra que cachorra. Tía, quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Cuál es su cereal favorito? Así que diga usted, me encanta su cereal, no me aburro de comerlo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Las Zucaritas. ¿Zucaritas? Ay, me encanta. Si no, pregúntale a mi hermana guapa. Eso. Metrín, Chaquetín, ¿cuál es tu cereal favorito? Así favorito. Que dices tú, no lo cambio. Este, mira, pa. El clásico. El clásico. El clásico. Ay, tú, ¿cómo eres de simple? Regadín, ¿tu cereal favorito? A mí la verdad me gusta mucho el Choco Crispies, güey. Este es el es muy chingón bueno. Para mí, la neta. Pues, Regadín. ¡Gay! Creo que ese cereal me encanta, la verdad que también igual le da sabor a la leche. Sí, sabe rico, sabe rico. Sin más que decir, Nadine, vamos a empezar a vaciar todos los cereales del supermercado en este trazo. Nadine, ¿con cuál empiezas? ¿Con cuál empiezas? Con el clásico, güey. Con el clásico de clásicos, que es Zucarita. Sí, a ver, chavos, ¿quién no ha comido este pinche cereal, güey? Todo mundo ha probado este cereal que tiene como 10.000 kilos de azúcar, güey. Lo sabe bien, ¿sabes? La neta, sí, güey, pero ya necesita meterle azúcar a la leche. Ya, ya con eso. Además, mira, güey, guacha esto, gato. Pura azúcar es esta madre. Pero con estilo, nueva, con estilo. No manches. Ya, mira, ¿con cuál vas a ir? Bueno, antes, estos son mis favoritos, pero también recuerden que tenemos que cuidar la línea cuerpo y rostro. Deseado de todo hombre. Así, libre de bacterias inmunológicas. Por favor. ¡Recuérdame, tía! Así, recuérdame. No tiene fuerza la tía. ¿No, mira? Dos Metrín, ¿con cuál vas a ir? Con el Carlos Quinto, pa. Metro de cereal, Carlos Quinto. Se ve bueno ese cereal. Ese no lo he probado, ¿verdad? Ni yo, la verdad que no, uno viene lo probé y la neta no está tan bueno. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero de todas maneras, ¿quién quita que lo pruebes y pues digas, me enamoré de este cereal? ¿Acá es puro chocolate? Puro chocolate, ¿eh? Puro chocolate. Oh, mira ese. Mira, de una tomadina, no manches, güey. Sabe bien, la verdad. Dos Me encanta el chocolatier también. Chocolatier está. Mira, Leo. Voy a ir con el clon de mi favorito. La neta que está chido. Hasta la cajita me gusta. Ah, mira, Toy Story, güey. Frutillaros, güey. Mira, chécate la base. No mames. Es la copia de Fruit Loops, pero trae ahí hasta al Woody, al Woody, al Boss. A todos, güey. Ahí está, mira, chicos. Toda la banda, ya. Y aquí trae, pues, como para recortarse una pequeña máscara, ¿no? Para los niños. Ya, chécate, Nevadín. Esto es. Bueno. Chécate, mira. Recuerden, todo al hacerlo eso tenemos que tener una técnica antiséptica muy limpia. Todo no, aquí es limpio. Ey, ¿te das cuenta cómo un cereal con colores cambia? Le da color a la. ¿Verdad que sí? Chica, das una toma, una pequeña toma aquí, Gato Blog, mira. Mira, Gato Blog. No manches. Mire. Ahí va, Nevadín, poco a poco. Ahí va. Sí. A ver. Nevadín, Chocotín, ¿con cuál vas a ir? Voy con mi preferido, con el más rico de todos, el del elefantito Choco Crispy. ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? Puedes jugar aquí con este pedo, qué buena, ¿eh? Hay cereales que están muy chidos, Nadine, porque mira, mira, chécate, sí. ¿Qué trae aquí de Monopoly? Dice, todos ganan increíbles premios con Hasbro. Este es el preferido, güey. A mí me vale verga. Ya se me va a dar. Vamos a tirarlo todo, así que voy a tirar un poquito y lo demás me lo voy a comer. Es chistoso porque es panzón. Mira. Pura semillita. ¿Sabes qué parece, no, Gado? Popó de rata. Popó de rata, güey, te iba a decir, güey. Uy. Ya se me cae, güey. Mira, güey, no, güey. Chícate, ¿cómo va? Ahí va, ya, mira. Sí se va a llenar, sí se va a llenar. Bueno, uno también de mis preferidos de mi infancia. Fue hace 84 años. Serán estos. Muy buenos esos, tía, mira, ¿eh? Mira, que te tipo es para tomar las mejores selfies. ¿Qué? Ya lo vieron, cosas recreativas para las y los niños en este tiempo, porque ahora se toman selfies. Son cereales como de maíz inflado, ¿verdad? Ah, maíz inflado. ¡Pendejo! ¡Ay, tía! Dice mi cagazón. ¡Ay, Dios de mi vida! ¡No, macho! ¡La tirolé! Don Metrín, Chaquetín, ¿cuál vas? ¿Cuál? Este, carnal. Es el cereal más caro que compramos. La verdad, fue uno de los más caros que compramos. Y no le veo la gran cosa. La gran cosa no es Oreo, es chocolates. Las queremos ¿verdad? Mucho. Ay, la boca le he hecho perder. ¿Qué?
Ah, no mames, te así, huele rico, güey. Mira, güey. Otra vez, mira. Más negro. No, pero mira, este no es negro, es como cenizo. Mira. Gris. Ya viste como gris. Un grisecito. Mira, para que demos colorcito a esto, vamos con un clásico de clásicos. ¿Quién no recuerda en su infancia? El Trix. Ah, el Trix. Este es. Trix, Trix tiene forma de frutitas. Trix tiene forma de frutitas. Vamos a dar un poco de color a esto. Este huele a este sin ver, ¿no? Este huele a Rudy, güey. Ajá, sí. Es un cereal LG. Ahí está, mira, mira. Se ve bien chingón así, ¿verdad? Sí, como un arco iris de sabor. No manches, qué chingón se ve. Chido Ica, Chido Ica. Voy con este cereal. Altea. La verdad, nunca había visto este cereal. Altea. Dice que trae. Se queda la TV. La TV anda muy rimadora el día de hoy, la tía Teddy. Trae, dice, chocolate, almendra fileteada. Vamos a ver qué cosa con esa pinche almendra. Filetea Yurix, ¿ya vieron las filetea de Yurix también? La madre, me costó. Y si te das cuenta, este viene en color dúo. O sea, los colores. Ahí va. Por favor, si no lo sabían. Al final, chicos, vamos a revolver todo esto para que haga un poquito más de color. Y pues ahí vamos a ver, ¿verdad, Nelly? A ver cómo va quedando todo este pedo. ¿Quién no creció con los famosísimos? Ahora es que viene con miel integrada. Miel integrada. Oye, sí, está rico el sabor. Y mira, si te das cuenta, el tono de esta está más clara. Más doradita. Oye, sí está rico, la verdad. Está bien rico este, sí que va a estar feo. A ver. Lo dije, tío, está bien rico. Como que le van dando mucho color, ¿no? Yo le voy otro negrito. No, porque soy negro. Después. ¡Oh! ¿No? Ajá. Despilba que vaya negro. De conejito, pero de conejito tierno. Adelante para cagar. No manches, güey. Chica, te hace una toma aquí adentro, ¿cómo se está? Mira. Todo esto, ¿eh? Mira, gato. Mírate ese gato. Ahora, gato, yo voy a ir con este, mira. Ese se ve muy interesante. Mira, chécate ese cereal. ¿Cómo se llama? Con malvaviscos. Lucky. Ay, qué chido, rico. No manches, güey. Ay, está qué chido, bonito. Son maletas, güey. Sí. Está chido. Está muy chingón, ¿eh? Y los malvaviscos. Chécate esto, malvaviscos. Sí, ahí está. Chécate. Estos son los malvaviscos. Es chistoso porque es panzón. Así que, Wicho, pásame las azucaradas, la copia barata de la azucarita. La azucarita. Más azúcar, más azúcar. Ay, este también viene el colorcito, si te das cuenta, es diferente. No manches. A pesar de que es diferente. Venga, no manches, mira, se va llenando ya. Ahora sí. 2 metros. Ah, no, tía, te vea. Sí. ¿Cuál va? Vamos a poner. Aquí hay otro fitness. Tú te quedas a los fitness, mira. Ah, los fitness. Ay, sí. Los fitness y el chocolate. Ah, tía Teddy. Pero hay chocolate light, bebé. Ajá. Traen así. Ay, trae trocitos de chocolate, bebé. Miren. No manches, se está llenando, güey. Mira. Oye, y pesa, güey, ya pesa, ¿no? Ajá, sí. Voy con este chocobolitas. ¡Oh! Él nunca lo he probado. La copia del Nesquik. De Nesquik. Hace rato son bolitas también. ¡Qué verga! Bajen azúcares hipoglucémicas. ¡La madre! Ahí está. Muradín, hay que ponerle más color. A mí me gustan mucho, mucho, demasiado los colores. Vamos con Fruit Loops, el clásico de clásicos, otro antiguo. Competencia del Trix también. Trix. Entonces... vamos a poner esto le va a dar mucho color a nuestro cereal gigante. ¿Ah? Mira, ya que padre. El Tucanciuri. Tucanciuri. Esta vela, Nadín. A ver. Chale, va. Dile al colorcito. Ay, te dije. Huele bien rico, Este sí está rico, güey. Este huele chido, nada. Este huele rico, chavo. A ver, es el original. Falta un poco para mí. Nadín. Voy con este chili, manzana, canela. Ok. Puros aritos, por lo que veo, tío. Como roles de canela. Pero en aritos. Cookie Crisp, para darle color y más sabor diferente, porque si te das cuenta es casi similar a lo mismo. Ándale. Ya, o parecen una de mis galletitas, lo que tú le quieres desear, vean. Eso nunca las había probado, ¿no? No, son nuevas en el mercado. No, no son nuevas, pero la verdad es que no las había probado, no tenía la curiosidad. También simples, güey. Como una galletita. Y amigos,
Para finalizar, el último cereal que nos queda es un chirros con miel. Verde, man. Es que este es este... El último, Dragado, el último. Este es el volario también. Ahora vamos a pasar a revolver todo esto, Dragado, bien, bien desde abajo, Dragado, porque... Imagínate, no manches, mira, si te quitas una, capas, haz una toma aquí. Está como por capas, ¿sí? Chícate. Ah, sí, sí. Chícate. Se hizo por capas esto. Qué genial, Dragado, ¿no? Sí, ya lo vi, güey. Ahora, si es que escarbar todo hasta abajo, Dragado. Del cereal gigante, Negadín, ¿estás listo? Listísimo. Todos están preparados este cereal, entonces. Venga. Listo y preparado. A ver. Listísimo, por favor. Generoso, por favor. Este es mío, venga, hay que amarrarlo. Yo lo voy a servir, tía, para que vea. Pero viene cerradito, ven. Sí, 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 ahí está. Voy a redes de abajo, güey. Sí, sí. A ver, a ver. Porque ya la viadura está. Ya, nene. Dale toda la leche a la tía. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Oh, a la tía le encanta la leche. A la tía, hey, tía, ¿lleno de leche o medio? Medio. Ya. Bueno, Adinga, ha llegado el turno de la degustación. A ver qué sabor le puedes encontrar a ese cereal gigante, Negadinga. A ver, aquí hay malvavisco, hay todo, Oreo, ¿verdad? Hay galletas, hay de todo. Entonces, vamos a probarlo. A ver, tú primero. A ver, Teddy. Güey. Marcela, ¿entiendes? Sabe rico, güey. A ver, yo... Fíjate, yo, a ver. Ay, no, sabe rico, pero sabe como a comida de alimento para pollo. La verdad, chavos, se lo recomiendo. La verdad, Nadí, que quedó muy bueno el cereal. Me la verdad, gustó, la verdad, sí, quedó mucho. No quedó tan dulce. Yo creo que la variación de cereales le dio esa consistencia, pues, buena, ¿no? Venga, a ver qué. Yo la metí de cuchara, yo lo voy a hacer estilo Chiapas, tomando el pozolario. Pozolario. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto por amigos, yo soy Winwicho. Estoy el Nuegadinen. El Don Metrincho que tiene, ey, pero espérate, sirve otro poquito, pero bueno. Ah, espérate, el aferrado.